Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sistema Nacional de Salud en diferentes países. Apenas se inició la pandemia, este Instituto de Medición y Evaluación, que es el IME, por sus siglas en inglés, IHME, pues desarrolló un modelo epidemiológico para determinar cuándo el COVID-19 iba a abrumar la capacidad de hospitales en Estados Unidos. Entonces, es un instrumento que allá en ese país usan los gobernadores, los alcaldes, las universidades para estar midiendo el avance del coronavirus. Anteanoche, el instituto difundió los nuevos escenarios que prevé para el próximo 1 de noviembre de este año para diversos países, México y Estados Unidos, entre ellos. Y la verdad es que las previsiones, los escenarios, como los queramos ver, son terribles, son aterradores, son de miedo. Y vaya que no me gusta exagerar en estos asuntos. El IME presenta 3 proyecciones. Una proyección de acuerdo a las condiciones actuales que está viendo en cada país. Otra, una proyección en caso de que se ordene la apertura de la economía antes de tiempo. Y otra, una proyección en caso de que el uso del cubrebocas se hiciera forzoso para cualquier persona que salga de casa. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Como van las cosas, va a tener 244,089 muertos, como van las cosas, para el 1 de noviembre. En caso de que la apertura se haga, va a tener 240,500. Y en caso de que todo mundo tuviera que usar un cubrebocas al salir de casa, tendría 182,000. Ayer tenía ya como 136,000. En el mejor de los casos, van a morir 46,000 personas más. Pero el problema es que muchos estados no quieren obligar a sus habitantes a usar el cubrebocas, porque dicen que eso va en contra de la libertad de las personas. Anoche escuchaba a un congresista bastante estúpido republicano por el estado de Florida, donde decía que él no lo usaba porque era muy incómodo. Así de fácil, ¿eh? Bueno, ahora, ¿qué dicen para México? A ver, para el 1 de noviembre, ellos dicen que podríamos llegar a los 140,000 en caso de que sigan las cosas como están, a 97,923 si la economía se abre ordenadamente, y a 85,742 si todo el mundo usara cubrebocas. Alcanzar lo que se proyecta en el escenario 1 es muy posible y probable, en cuenta de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que debe abrirse la economía a como dé lugar, y porque además de negarse a hacer forzoso el uso del cubrebocas, él y la mayoría de sus colaboradores se niegan a usarlo, y la verdad dan un mal ejemplo a seguir a millones de personas. Hoy lo vimos ahí en Zapopan en la conferencia de prensa. Había únicamente 3 del presidium usando un cubrebocas. Ahora, ¿qué es lo que más grave de esto? ¿Cuántos muertos son 140,277? Para que nos demos una idea, vamos a comparar. Del 1 de enero de 2015 al 20 de mayo pasado, se habían cometido en este país 137,855 homicidios dolosos. En 2015, 16, 17, 18, 19, 20. 5 años y medio para llegar a 138,000 en números redondos. Y como vamos al 1 de noviembre, va a haber casi 140,000. Entonces yo creo que ya es tiempo, y todavía es tiempo, de que el presidente cambie la errada estrategia para evitar que el coronavirus mate a 54,500 personas que podían salvarse si se dedicaran amplios recursos para la gente que se queda en casa y se obligara el uso universal de cubrebocas. Desafortunadamente, nada indica que el presidente vaya a corregir el rumbo, y por eso muchos van a perder la vida, entre ellos un buen número de los que ahorita nos escuchan y que me van a recordar a mi mamá porque van a decir que estoy atacando al presidente. Nada más lejano de eso. Estoy atacando una política pública que está totalmente errada. Joaquín. Yo creo, Eduardo, que el negar el uso de medidas no farmacológicas como el cubrebocas, los guantes, lavarse las manos,
la Susana distancia, etcétera. Dije la palabra correcta, una distancia adecuada. Yo ya estoy hasta el copete de la Susana. Estos asuntos infantiles del charlatán segundo. Yo aunque nos olvidamos de Aurora y de Refugio. Somos idiotas, ¿no? Por pues favor. Sí, digo, faltaría invitar a Calimán, pero sí. Es que Calimán, el charlatán segundo, es el que se cree Calimán. Está demostrado y estuvo demostrado en la pandemia de 1918 que estas medidas ayudaron a disminuir la mortandad y ayudaron además a que la gripe española fuera y tuviera un impacto menor en términos económicos en las ciudades que aplicaron mejor medidas no farmacológicas. Entonces aquí lo único que se está propiciando es el contagio. Bien. Nada más. Lo único. Lila. Pues yo creo que también lo que dices, Eduardo, en temas de Estados Unidos, el estado de Nueva York, que era de los focos centrales, una de las zonas más fuertes afectadas al principio de esta pandemia, creo que es un caso de éxito por no abrir la economía antes de lo necesario, y hoy no han tenido reportes de nuevas hospitalizaciones y lo tienen bajo control. Si tú lo comparas ahora, por ejemplo, con el estado de Florida, del congresista que tú hablaste, que no han tomado las medidas, que han dejado que la gente inunde las playas en épocas de puente y demás, pues ahora es uno de los estados con mayores casos registrados recientemente y están yendo hacia el alza. El gobernador de Nueva York es un verdadero líder, no es un porrista. No es un porrista que dice, no hay que perder la esperanza. No, esto no se cura con esperanza. Eso es lo que iba. Lo único que me gustaría resaltar es que esto no se cura con política, esto es de medicina. O sea, esto es la ciencia y lo que te dicen los médicos. Y creo que con eso es lo que tenemos. Y la conciencia. Juan Azcárraga. Eduardo, yo creo que, y aquí en México tenemos un doble factor que tiene que ver con la comunicación que está haciendo el gobierno y con la obediencia que hacemos normalmente la cultura mexicana en entender o no lo que debemos de hacer. Estamos en un semáforo muy confuso de que si estamos pasando del naranja al verde al rojo, no entiende la gente realmente en dónde estamos. Y luego la gente pues no obedece cualquiera de las reglas que entienda. Sales a la calle aquí en la Ciudad de México. No te dan el ejemplo, lo siento. No te dan el ejemplo. El líder político de este país no da el ejemplo. Guillermo, nos queda un minuto. Yo creo que para evitar 55,000 muertes, debemos de cambiar el chip. Y debemos de pasar de lo que es la sana distancia a una responsable sana cercanía, porque tenemos que ser responsables, prudentes y aparte reactivar la economía. Ya me confundiste a mí con la... Yo no veo que hay una sana cercanía. Debemos de pasar a una sana cercanía. ¿Cuál es la sana cercanía, por amor de Dios? De que andemos con el cubrebocas, de que andemos con... Sí, pero ni con eso, hasta con el cubrebocas, mantén tu distancia. La verdad. Hay que evitar la promiscuidad. Qué bueno que no eres epidemiólogo, mi querido Guillermo. O tal vez estabas tratando de construir una bonita frase. Pues no, lo que sucede es que tenemos que incorporarnos. El gobierno no nos va a salvar, cada quien se tiene que salvar, cada quien tiene que tomar las medidas apropiadas, porque el gobierno ya demostró que no lo va a hacer, al costo en vidas humanas, porque la economía resultó ser más importante que la vida de un ser humano. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.